sí. Yo tenía, a veces desperté con mal en la cabeza. Máis a tocar, que eu toco nun grupo, agora toco menos. E xuntamos co rancho portugués, e a música portuguesa é moi... Métese xe dentro e despois despertaba de noite e sentía o rancho. La escena máis sexy del cine español, chaval. La que hizo es tremenda, saliendo del agua con gafas de sol. A que nadie ha visto algo igual. Yo soy Mía. Y yo soy tuyo. Digo, Ramiro. Mi nombre es Ramiro. Y luego el tener que pelear. Buah, eso sí que fue complicado. Para que la gente se creyera que de verdad me estaba dando de bofetadas con otra persona. Eso... Uf. Ni Bruce Willis en Jungla de Cristal. Los ayaches. Sara, tienes que creerme. ¡De verdad! Llévate a Sara afuera mientras yo hablo con Raúl. Eres un falso. Pues Sergio, tú estabas de acuerdo para robarle la tela a Sara. Yo nunca quise robar la tela a Sara, ¿eh? Era don Sergio. Y aún así no rompe ese acuerdo. Vale, cínico de mierda. ¡Chicos! ¡Ya vale! Pues a mí la escena más difícil, la que más me costó, fue aquella en la que me tuve que meter vestida en el agua de la playa, porque tenía que salir... No te rías. El agua es lo que tiene. Tenía que salir bien a la primera, o sí, o sí. ¡Niño! ¡Vamos, rápido, vamos! ¿Qué pasa ahí? Y la que guardo con más cariño quizá fue la primera que hice con Lorena. Iba vestida de gallega además y era una niñita, entonces es la que más cariño tengo. Pero bueno, que hay muchas divertidas.
¿Te acuerdas aquella en la que en la de los piratas? Ah, sí, me acuerdo. Esa para ti también. Eso también también fue buena. Es muy divertido. Sí. Corriendo de un lado para otro. Corriendo con las sandalias allí de cualquier manera, pero el monte arriba, sí. Y tocando el corno y con ojo tapado, aquello estuvo bien. Ya es que después de 20 años, 20 no, por ahí. Por lo menos. Por lo menos, en quien mató la Navidad, Amigo de la Brisa. ¿Qué más? El caso de la Rosa. El caso de la Rosa. Sí, sí. Fueron. No, es que me las pasé todas, en todas muy bien. Sí, sí. Bueno, muy entretenida. La que más mejor me lo pasé, pues no sé, fueron muchas, pero. De Obsesión tengo muy buenos recuerdos, porque la verdad me junté con gente muy divertida y la gente de León, la verdad es que. Y la que más me gustó, todas. Todas. Qué bien, sobre todo así, qué bien quedan las vídeos. No, todas y. Todas porque. Sobre todo cuando. Con gente de antes, que hace años que no nos vemos. Pues me gusta. Me gustaría hacer una así. Todo el equipo. 20 años después. Quedaría un poco feo, antes y después. Pero con más, porque bueno, son unos cuantos ya los que pasaron por aquí. Sí, sí, mucha gente. En 20 años. Y bueno. Mónica desde el caso de la Rosa, que fue su debut. Oy. ¿Dónde va aquello ya? Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de aquella época de cuando en el Bosco, sobre todo cuando hacíamos las coreografías, que a mí me gustaba bailar con las niñas y nos hacíamos nuestras coreografías ahí para grabar luego. Era muy divertido. Sí, sí. Sí, sí, muy divertido. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scat Man's world. Sí, 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 muy las obras de teatro. Sí, hacer teatro también en el Bosco, muy divertido. Poco a poco nace Bosco Visión, fueron los inicios allí. Sí, sí. Amigo de la Brisa, con Marcos. Protagonista. Señor feudal, porque nosotros somos hoy protagonistas. Ya saben que si se juega, protagonistas. Bueno, yo voy a ser breve. En la que peor lo pasé fue cuando llevé a Ángel en el maletero. No. ¿Qué recuerdos? En aquella bajada que casi se nos cae todo. ¿Qué me dices a mí que iba yo delante detrás vuestra? Y en la que mejor y en la que me hizo más ilusión fue en la que participó mi hijo. Hombre, amor de padre. Qué bonito, qué tiendo. ¿Qué me costó? Vamos, aún queda mucho por ver. Id vosotros, prefiero quedarme aquí sola. Si tú no vienes, nos quedamos contigo. Evelyn, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Tengo bastantes motivos y sobre todo con vosotros dos.
¿Pero qué te hemos hecho? Alicia, déjala ir. Cuando se pone así, es mejor dejarla sola. Después ya vendrá. Bueno, a mí una escena que siempre me quedó muy grabada fue en Redondela. No, en Reboreda, mejor dicho. En la iglesia. Cuando estaba Pepe en el púlpito dando aquel discurso, parecía un auténtico sacerdote, hablando de cómo se tenía que comportar la gente, y estaba Roberto aquí al lado de Sandra. Y él hablando, y de repente sale Roberto y dice: ¡Arriba España! Social. No es letra, nunca debe hacerlo. Para un cristiano, la expresión tanto quiere, tanto vale. Debemos ver las cosas desde la luz de la fe. Debemos estar despiertos a la fe. Vaya por Dios, mira que somos pocos y uno se me duerme. ¡Patrón, despierte! ¡Coño, arriba España! Perdóname, señor, que no sabe lo que dice. Y yo, una escena muy curiosa también fue cuando llegó aquella niña con aquella aireada. En Galicia hay mucho las aireadas, ¿sabéis? Y con aquella mano toda enfrente, y yo con una teja, con unos productos que hice yo allí, la curé en unos pocos segundos. Esa escena también me quedó muy grabada. También me recuerdo en el monasterio de Goyán, aquella noche a las 12 de la noche, con unas antorchas allí, haciendo el círculo de la Santa Compaña, donde se metíamos dentro por culpa de que había, para resguardarse, ¿no? Recuerdo cuando estábamos en Santiago, que había 12.000 peregrinos allí delante de la catedral, un montón de gente. Yo llevaba una boina gallega y vi que era el único que tenía esa boina allí. De los cortometrajes y de tal, lo veía como un juego. ¿Sabes? Como nunca había hecho nada de esto, no sabía de qué iba, y digo, ah, vamos a probar. Lo que no me pasó por la cabeza jamás, eso de los festivales, que te lo pidieran de Madrid, de Murcia, que hubiera un grupo de fans, dices tú, que somos aquí ya. O sea, es una cosa que me sorprendió muchísimo. Bueno, vos levabas de xamo moito tempo facendo as cosas, o sea que estarías acostumbrados a esto, ¿no? Porque a mí me chocó. El que habló es el autor del blog. Gracias. Verlo aquí por debajo del blog. A mí lo que me gusta de grabar es que conozco a gente súper interesante, y sobre todo Ángel nos lleva a sitios muy, muy bonitos por aquí. Y bueno, tengo pendiente a que... ¿Dónde es? San Pedro de Rocas. San Pedro de Rocas. Ángel, anota. A mí me queda pendiente Canarias. Bueno, Santa Mariña de Aguas Santas. También. Tampoco ese sitio es muy bonito. En Los Hornos. Nada, la próxima vez que nos juntemos de excursión. Las termas castrexias debaixo da terra. Eso sí. Que sí. Después quisieron hacer una capilla grande y quedó inacabado. Así también da miedo. Pero da miedo. Salim. Cuando Ángel me dijo para participar en esto, ¿no? Hace un montón de años, eso me quedó grabado, ¿no? No sé por qué dio conmigo, no sé si fue por el libro que escribí o por lo que fue. Vino junto a mí y yo le dije: mira, yo de cine no tengo ni idea, no creo que me amañe mucho, pero sí, teatro, hice películas de teatro, películas no, representé obras de teatro por Galicia. Hice el primer papel de muchas obras de teatro. Y bueno, iba tirando, pero de cine no sabía nada. Pero me dijo: oye, mira, vienes y tal. Me acuerdo en Goyán, allí en la fortaleza, que un día había que hacer un corte y había que hacer tener algo de pinturas, pero no había nada, hubo que coger ramas por allí e improvisar con colores de la naturaleza, coger y hacer cosas así.
Y bueno, pues estoy aquí, lo mejor que tenemos es el compañerismo, que es muy bueno, y lo pasamos bien cuando vamos a grabar, lo pasamos bien. Ahora, se va llevando así, yo qué sé. Y aprendemos, yo ya, Y aprendemos, y lo más bonito es el compañerismo, ¿no? Se ven sitios nuevos y compartes con gente maravillosa por ahí, y lo pasamos bien, que es lo que cuenta. Y espero que la gente que vea las películas, que por lo menos que lo pasen bien ese rato, ¿no? Y es la ilusión que yo tengo para eso. Igual que lo pasamos nosotros haciéndolo, que lo disfruten ellos. Sí, que lo disfruten ellos también, eso es lo que más me gusta a mí. Nosotros disfrutamos, si no, no estaríamos aquí. Y si los niños que están o la gente que está viendo, si disfrutan, pues mira, mejor imposible. ¿Cuándo se hace con presupuesto cero? Sí, exactamente, eso es importante. Es el mérito que tiene. Es el mérito que tiene. Tecnología básica prácticamente. Ya. No, es el mérito que tienen estas producciones. No, las grandes producciones, no hay regidores, no hay coaches. Hay mucha improvisación, que también es lo aquí bueno. Aquí todos hacemos de todo, sí, exacto. Que es lo bueno. O sea, no hay... No, yo si hago de papel este, hago este papel, no. Si hay que echar una mano con esto, claro. Se hace. Si y nos hay amañamos... Que no, si hay que ayudar al compañero, se le ayuda. Y nos amañamos con lo que tenemos. Por supuesto. Y improvisamos, hacemos... Por supuesto. Ya quisiera ver yo a algunos profesionales estas cositas, cómo las iban a ordenar. No. Ellos ya van ellos se presentan de otra manera y nosotros vamos modestamente. A mí también esto, bueno, sí. Ya lo llevan preparado. Ya lo llevan preparado, claro. Lo nuestro es más natural. Sí. Si hay que dar un beso, se da un beso. Sí, uno, dos, cuatro, no se te olvida, Alberto, no se te olvida. Porque es una decisión de los dos. Y porque te quiero. Y es lo único que quiero pensar. Yo te apoyo y te apoyaré en todas las decisiones que tomes. Porque sé que daría todo por ayudarte. Y creo que, bueno, sé que también te quiero. Y aparte que enseñamos también lo que es nuestra geografía y nuestra cultura, que es mejor que mejor, ¿no? Que tenemos un patrimonio interesante de paisajes, de etnografía y arquitecturas, y todo eso es muy bonito. Porque hemos enseñado varios sitios, no solo de Galicia, sino de España y de fuera de España. Pues yo creo que después de los trotamundos debería ser los espirólogos. Que yo, mira, lo que está de la tierra para arriba, más o menos, ya se ve todos los días, bueno, es bonito, pero me motiva mucho más lo que está escondido para abajo. Y nunca encontraremos todo, siempre quedará algo pendiente para buscar. Si no, nos aburrimos, si no hay nada que buscar. Siempre hay algo que encontrar. Para mí es así. Sí. Estoy haciendo escultura, por ejemplo, estoy intentando buscar algo que nadie fue capaz de buscarlo. Y yo no lo encuentro, pero me motiva para seguir trabajando. Claro. Eso me motiva. A ver, si doy con ello. Si no doy, pues no doy. Pero que no sea porque no lo intentas, ¿no? Que no sea porque no lo intento. Justo. Esto es Boscovisión. Mi nombre es Alberto Gianzo. Soy actor de Boscovisión desde los principios. 16 años empezaría, 14. Hola, yo soy Mónica y bueno, empecé también con Boscovisión allá por sus principios, en los 90 y tantos, y después de muchos años volví a empezar otra vez. Lo bueno vuelve. Sí, con los trotamundos. Y bueno, espero seguir una temporada más por lo menos. Yo me llamo Javier y he participado en 4 películas y espero participar en más. Bueno, pues yo me llamo Alberto Romero, artísticamente me llaman Romer, y he participado en un montón de cortos, ya no sé cuántos van, pero ya van bastantes, y bueno, no sé, a lo mejor en alguna más puedo participar, aunque estoy bastante liado, pero bueno, ya veremos si me gusta esto, y bueno, todo va bien, espero que todo siga así. Hola, yo soy Sandra, hago el personaje de Isabela. Ya participé varias veces en la serie de los Trotamundos, hice alguna que otra película con Boscovisión y deseando hacer más. Yo soy Roy López, hago el personaje de Ramiro y espero seguir disfrutando por mucho más tiempo y seguir haciendo cortometrajes durante mucho, mucho tiempo y continuar con la compañía de mis queridos compañeros que están aquí durante mucho tiempo.